Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero traerles unas ideas fáciles para que decoren el día de amor y amistad o día de San Valentín. Así que quédate viendo el video hasta el final. Primero, ideas con el arbolito navideño. Si recuerdan, en un video pasado estuve guardando todas las decoraciones navideñas. Al arbolito le quité solamente las esferas, las doradas y las de color rojo para poderlas guardar, pero dejé el arbolito armado. También le quité las espigas y todas las flores que había puesto de color dorado. Solamente voy a dejar las rojas para que me ayuden a rellenar. Y mira, más o menos quedó así. Creo que deberíamos de tomar ventaja porque ya está armado y será más fácil de poderlo redecorar. En la parte de arriba sí le dejé unas espiguitas doradas y estas abajo porque estas son luces. Enseguida quiero enseñarles las cosas que pueden usar y encontré estos palitos de pompones que están vendiendo ahora en la tienda del Dollar Tree. Y en la ramita traen tres pompones, así que los voy a abrir todos para que me rellene. También voy a usar estos corazones que me parecieron muy simpáticos, como de caritas felices, en dos diferentes formas, uno con gafas y el otro solamente así el ojito. Estos otros corazones que también venden allí, brillantes, y uno que dice Be My Valentine, otro en color morado. Por último, unas troquitas de metal que van cargando unos corazones. En la parte de arriba voy a poner unos cuatro pompones porque como tienen tres en cada uno, entonces es más fácil que rellene toda la parte de arriba. Como solo tengo uno de estos que dice Be My Valentine, lo voy a poner en la parte de enfrente y voy a empezar a regar todos los corazones. Estos corazones son de tamaño grande, entonces es mucho más fácil para que rellene el árbol. Yo compré de tan solamente 15 decoraciones de estas de San Valentín y con esto me rellenó todo el árbol porque no lo hice por la parte de atrás, solamente al frente y a los lados. Por último, rellené por las partes que le hacían falta con los pompones y listo. Mira cómo va quedando de lindo. Súper rápido, no me tardé sino como 10 minutos haciéndolo. Seguimos con las ideas en la habitación. Aquí voy a usar esta guirnalda de pompones. La voy a poner en la parte de la cabecera de lado a lado. Y también voy a poner ahí mismo en la cama unos cojines de tono rojo para que le den así el romanticismo, se vea bonito. Lo quiero combinar con este color rosado y también con este color fucsia, que se vea alegre. Voy a poner una cobijita en color rosada, pero con los flequillos que queden para la parte de afuera. Pondré también una bandeja y sobre la bandeja un regalito que ustedes quieran dar a una persona especial. Esto es una sal para que se vea como un scrub para que uno se bañe. Y por último, unas galletitas como los besitos de novia de nuez. Por aquí tengo una canasta donde pondré este cojín de color rojo. Y para la mesita de noche pondré esto, que esto sí es lo único que compré, costó $5. Este es un anuncio que dice que todo lo que necesitamos es amor. Para esta tercera idea vamos a hacer un arreglo floral con este jarroncito y este vaso que lo voy a meter ahí adentro. Compré estos dulcecitos que son los jelly beans, esto le gusta mucho a mi esposo, saben súper rico. Voy a rellenar con los dulcecitos entre el jarrón y el vaso
solamente para que me le dé altura y quede el vasito para poner unas flores. Yo voy a usar unas flores artificiales, pero voy a ponerle esta espumita floral. Pueden usar también flores naturales, creo que se vería muy lindo, pero me parece como mejor con la flor artificial, sobre todo si es esto de comer. Y mira cómo queda de bello este arreglo. Aunque también pueden usar otro jarroncito y ponen un regalo adentro, unos aretitos para tu mamá o algún anillo, lo que ustedes quieran, y lo llenan así. Es una linda sorpresa también para regalar. Bueno amigos, antes de despedirme quiero enseñarles este pinito lleno de puras rosas que hicimos para Navidad, pero que lo puedes usar para San Valentín. Es una decoración súper fácil, me pareció muy romántica, muy linda, que puedes poner en la habitación. Yo aquí les voy a dar una idea para que la decoren en sus habitaciones, así que vean el video hasta el final. No se te olvide suscribirte al canal si eres nuevo, activar la campanita para que te notifique cada vez que saco un video y también regalarme un like. Bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! Ahora sí seguimos con esta otra idea para la habitación y en esta mesita de noche pondré unas orquídeas y un carrito de metal con las llantas en madera. En la otra mesita ya había unos libros, entonces puse una plantita artificial y esta figura que es una pareja en cerámica. Aquí para el lado de la cama pondré dos cojines, también en color rojo, pero en el medio voy a poner uno para que le dé el toque elegante y también una cobijita de lado a lado, lo pueden dejar así, pero yo quiero ponerle una bandeja en color blanco para ponerle el pino de flores y un corazón en madera que dice Love. Y esto es bien curioso, son unas velitas que viene una completa y otra como media luna y quedan así juntitas lo más de lindas.